¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy, nuevo evento, se llama Chess Empire. Y como veis, hay 10 cajas que representan las figuras que hay en el tablero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrirlas todas, vamos a ver cuáles merecen la pena. Y como siempre, chicos y chicas, habrá una batalla final de locura. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, que hay sorteazos para depositantes con el código Black. El sorteo de $30 ya ha sido dado. Muchísimas felicidades a los ganadores. También, por supuesto, el de 60. Y quedan 3 de $5 de depósito. Recuerdo, con el código Black de $10 de depósito y por último de 90. Es evidentemente es muy caro, pero recuerdo que si entráis en ese sorteo, al resto también entraréis de manera gratuita. Por lo tanto, serían 9 cuchillos más todos los sorteazos que hagamos más adelante. Así que nada, dicho eso, vamos al lío. Como veis, chicos y chicas, hay 10 cajas. Voy a abrir las más baratas un poquito de prisa porque a nosotros nos interesan las caras, como sabéis. Estas son las skins que contienen, cuesta 75 centavos. Y vemos que aquí les ha tocado Wildfire, le ha tocado esa P90. Vamos a ver si a nosotros nos toca algo que merezca la pena. Primera apertura, chicos y chicas, absolutamente nada. Esto es agua, vamos con la segunda. Vamos a ver si el ajedrez nos acompaña. ¿Vosotros le dais al ajedrez? Hacérmelo saber en los comentarios, porque últimamente creo que está más de moda que nunca, ¿no? Y además tiene un sistema de ranked que es una puñetera barbaridad. King's Gambit, chicos y chicas, un pavete con 45, que lo quiero decir bien, ha tocado un par de cuchillos, 4 VPs y como veis, chicos y chicas, estas son las skins que contiene. Vamos a ver si en esta caja nos toca alguna skin que supere el valor de ella. La M4 tiene que superar por huevos, ¿no? 6,12, let's fucking go. Básicamente la apertura nos ha salido bastante guay, hemos ganado 10 pavos y nos ha costado 7,25. Por lo tanto, primera apertura que no ha ido nada mal. Y vamos con la segunda, exceptuando la Nova, creo, 0,34, nada, el resto no merece nada la pena. Turno de la tercera caja, 3 pavetes, chicos y chicas. Esto que es el alfil, creo yo, ¿no? Un peón o un alfil, en fin. Son 3 pavos cada una. Vemos muchos cuchillazos por aquí. Estas son las skins que contiene. Vamos a ver si nos toca algo que merezca la pena, que nos dé dinerito. Os recuerdo, esto tiene que valer más de 3 pavos, ¿no? 3,77 y lo tenemos. Nos ha salido un par de skins que no están nada mal. Hay una medusa. O sea, te toca una VP medusa en una caja de $3. ¿Y qué haces? Esta es la Dragonfire, 15 pavetes. Esta caja muy bien, 20 nos ha costado 15, muy bien esta caja. Ok, turno de la de 6,50 de la torre, aquí lo tenemos, son 32 pavos, le ha tocado un carambil, la madre que me parió, 4 cuchillos, la Lightning Strike y eso es todo lo que contiene. 32 pavetes, chicos y chicas, que nos gastamos en esta apertura. Vamos a ver, hay una Wild Lotus. A ver, esta si te toca en buen estado, cuidado. 3, 2, no nos ha tocado en buen estado. World War ni Battle Scarred. Si nos tocara en recién fabricado, creo que son 18 pavos, si no recuerdo mal. Fue bueno la Hiperbestia, 52 pavos, muy bien. 61 por aquí. Y básicamente nos ha compensado la pérdida de antes, joder. De las 10 cajas veo que hay una tanda buena y otra mala. Vale, caballito, chicos y chicas, caja de 12 pavos, superamos las 2 cifras. Estos son los cuchillos que han tocado así. Esta caja la veo... Bueno, una Dragon Lore, la virgen tú. O sea, veo que en esas cajas hay Medusa, Wild Lotus, Dragon Lore. Ya me diréis en comentarios si alguno de vosotros os toca algo así. Tenemos la... Coño, 27 pavos, la Decimator. Hostia, sí que ha subido, ¿no? O sea, ha duplicado el valor de la caja. ¡Joder! Bueno, aquí un poquito más, ¿no? La... Joder, 41 pavos esta, pero tío. ¿Cuánto? 63. Bien, bien, hemos ganado dinero. Estoy alucinando. 26 pavos. Joder, esto ya dobla, tú. Karambi Tiger, tú le ha tocado a uno. Un Ursus. Estos son todo lo que contiene. Uf, ya se nota que estamos subiendo el nivel, chicos y chicas. Se nota que estamos llegando a la parte final y, por supuesto, a la batalla de cajas que faltará muy poquito. La de Seligal está vale dinerito. Solo sé 17 pavos, pero más allá de eso. Y cuesta cada una 26. ¡Hostias! ¡Hostias! Esta ha sido estampada. ¡Fua! Pero esta sí estampada, guapa, ¿eh? Y esta también va a ser estampada. Quitando la acuamarina... Bueno, no, 67 pavos por ahí. Menos mal que nos ha salvado un poco. Nos ha salvado un poco del desastre. Esta nos ha salido even. Nos ha salido más o menos similar. Caja de 54 pavos.
Ya creo que voy a empezar de 3 en 3, ¿vale? Para lo que queda. Esto es todo lo que contiene. Se nota que aquí ya hay nivel, chicos y chicas. Y vamos a ver qué nos toca. 56 pavos, recordamos, cada una. Depende del estado, ni tan mal, ¿eh? Depende del estado, ni tan mal. Pues sí, sí que ha sido malo. La verdad, nos ha tocado el peor estado posible. La segunda tanda es la que nos suele funcionar. Vamos a ver. La verdad que no mucho. A no ser que esté recién fabricado. Bueno, 100 pavos. Esta, la Mech Industries, tío. Joder. Hay skins que han variado muchísimo, ¿eh? Ok, ni tan mal. Nos ha tocado 100 pavos. Vale, aquí. Joder, es que... Chicos, es que si no, nos llega a la batalla. Fijaros lo que me queda. Vale, vamos a hacer un par. Son $210. Esto es lo que contiene. Venga, va. A ver, si nos tocara un hit guapo, abriría 3. Venga, a ver si tenemos suerte. Venga, va. Va, va. Ni tan mal. Depende del estado. 166 y 40. Even. Nos hemos quedado en lo mismo, chicos y chicas. Segunda tanda. No me desagrada, ¿eh? Esto en la batalla puede estar muy guapo. Bueno, aquí esto es una estampada mayúscula, cabrón. ¡Joder! Hostias. Even igual, ¿no? 231, 210, ¿vale? Pues, o sea, vamos a llegar a la batalla con lo que teníamos, prácticamente. Claro, vosotros ojalá tengáis suerte. 240, tú. Es que esto pica, ¿eh? Está de uno en uno. Cuidado. Bueno, venga, va. Si palmo mucho, abro solo una después. Si no, de dos en dos. Si esta está en buen estado, cuidado. 188, 100. De uno. Que quiero hacer una batalla guapa, chavales. Quiero hacer una batalla guapa. Madre mía, todo lo que hay. Fue el inyector. El grandísimo problema, chicos y chicas, es el estado. 119, qué putada. Pero se están dando mazo puntos. 200.000 puntos. Hostias, creo que nos ha dado 80.000. Y 80.000 equivale a $80, ¿no? Recarga. Ah, que puedes con experiencia recargar. Pero claro, tú aquí... ¿Tablero de ajedrez? ¿Qué cojones es esto? Ah, vale, esto es para canjear los puntos sin mal, pieza a pieza. Esto es lo mismo, entiendo. Y claro, gambito de skin. Que esto es cambiar los puntos. Tengo 200.000 por una skin. Se supone que serían $200. Se supone. Pues son 130. A ver. Pues de puta madre. A ver, es gratis, ¿no? Hemos recuperado lo que habíamos perdido. Vale, pues caja de 350, chavales. Ya sabéis lo que hay aquí. En la caja más cara, es una auténtica barbaridad. Y vamos a abrir dos. Vamos a ver si en alguna tenemos suerte. Y si no, AVP, boom. Esto es un desastre, ¿no? Está muy por debajo. 119, ¡fua! Venga, va. Vamos a la segunda, que es la que suele funcionar. ¡Por favor! ¡Me cago en la puta! Pero os ha tocado 150.000 puntos. A ver, 168.000. A ver, hemos perdido. Pero si canjeo aquí 168.000, nos debería dar algo más de 100 pavos. Y vamos, 100 pavos, bueno, está bien. 1.600, creo que hemos perdido unos 350, 400 pavos. Bueno, pues ya sabéis lo que toca, chavales. Batalla de caja y rezar. 1.631 y 1.648, voy a hacer esto, la torre. Dos para dos. ¿Qué nos sentimos hoy? ¿Qué nos sentimos hoy? Me voy a poner modo clásico y como pierda, me puedo jugar a las damas. ¡Que le den por culo al ajedrez! ¡Pero confiamos en el ajedrez! Tengo que ser honesto, yo el ajedrez lo jugué en el colegio, sé las normas, pero soy un puto inútil. O sea, cualquiera me podría ganar. Pero lo que digo, yo veo muchos vídeos de Rey Enigma y movidas así. O sea, hay cositas interesantes por redes. Me mola, me mola. Es un juego para inteligente, chavales. Nosotros lo que hacemos es disparar. Venga, vamos al lío, chicos. Vamos a ver si nos toca algo que merezca la pena. De momento, 52 pavos la ha salido. Bueno, vamos en cabeza. Las cajas, he de ser honesto, unos guantes vienen. Una caja, en teoría, de 20 pavos. Tengo que ser honesto, las cajas no están nada mal. Muy gamble. O sea, muy nos ha tocado 50-50, ¿no? Pero en overall, creo que guay, ¿eh? Creo que son las cajas... Son de los eventos más... rentable esta idea de abrir cajas normales. No sé qué os parecerá a vosotros. Vale, a partir de aquí, chicos y chicas, ya se acabó el cachondeo. Son cajas de 100 pavos, 200 y 350. Aquí te puede pegar un pelotazo de la hostia. Cuidado, ¿eh? Buah, cuidado la AWP Wildfire esa. Bueno, vale, la USP Kill Confirme nos ha salvado bastante. Venga, va, que no les toque. Solo pido, por favor, que no se vayan a tomar por culo. Vale, 200 pavos de caja. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Unos guantes, una fuel injector, yo creo que nos adelantan. Bueno, no nos adelantan porque Dios no ha querido. Es que cada vez que veo la fuel injector, si es en buen estado, cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No sé! ¡No sé! 1.700, tío. ¡Oh! Esto está muy tenso. Bien, yo, ¿no? Yo,
Yo, pero no por mucho, tío. Se puede dar la vuelta, cuidado. En la última caja no, no me jodas. ¡Yo! ¡Tejata! ¡Conseguimos, chicos y chicas! ¡Un mariposa doble! ¿Cuánto nos hemos llevado? 2000 y hemos recuperado by far, ¿no? Vender por 2.900 pavos. Let's fucking go. O sea, hemos... casi... bueno, 1.000 pavetes, ¿no? 1.000 pavetes, de puta madre. De puta madre, primer día de evento, chicos y chicas. Pues a partir de aquí, mañana creo que voy a volver a hacer batallas de evento. Mañana lo que voy a hacer también es hacer contratos, que hace mucho tiempo que no hacemos. Y nada, espero que tengáis la mayor de la suerte, chicos y chicas. Os recuerdo que si depositéis con mi código 10% y podéis participar en todos los sorteos que hay en la descripción, muchísima suerte a todos. Mi idea es que en el día de mañana añada también un sorteo para depositantes de 20-30 pavos, a ver si es posible, dependerá de las batallas. Y como siempre, chicos y chicas, un beso muy fuerte, un abrazo. Nos vemos esta tarde con mucho más. ¡Chao, chao!